Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, gracias de verdad por acompañarnos esta tarde en el 14º conversatorio en línea organizado por la Secretaría de Gobernación y por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Yo soy Javier Risco y va a ser un conversatorio complicado, pero es un conversatorio que tiene que estar sobre la mesa. Tenemos que voltear a ver esta problemática y le aseguro que en la próxima hora y media vamos a aprender todos, no solo más, por supuesto, este tema que habla de violencia sexual hacia los niños, sino también de cómo prevenirlo. Tenemos que quedarnos con algo y ese es el objetivo justamente de estas conversaciones. Gracias por acompañarnos, ya sabe, a través de las redes sociales estamos abiertos a cualquier pregunta, a través de Facebook, también a través de Zoom y, por supuesto, de las redes de comunicación de CIPINA. Estamos muy, muy al pendiente de lo que usted tiene que decir. Como le decía, este es el segundo ciclo de conversatorios de la protección de niños, niñas y adolescentes para construir paz. El día de hoy el tema principal es violencia sexual infantil. ¿Qué podemos hacer para prevenir, detectar y atender? Y de verdad me da muchísimo gusto presentar a los que nos acompañan esta tarde, bueno, este mediodía. Le agradezco que esté Daniela Ligiero. Ella es justamente de esta organización Juntos por las Niñas, Together for Girls. Gracias, Daniela, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Javier. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. Cuéntanos un poco, a manera de introducción, Daniela, cuéntanos un poco qué hace esta organización Together for Girls. Sí, con mucho gusto. Bueno, nosotros somos en realidad una alianza público-privada que trabaja ahora en casi 25 países, acabamos de adicionar más uno alrededor del mundo, para prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes, pero con atención específica a la violencia sexual. Ok, bueno, pues por supuesto, una voz fundamental. También nos acompaña Rosario Alfaro Martínez, ella es directora general de Guardianes. Platícanos, Rosario, bienvenida y cuéntanos un poco de Guardianes. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Rosario Alfaro, soy civil mexicana que tiene 19 años trabajando en la prevención del maltrato y de la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Hemos trabajado en más de 20 ciudades de la República Mexicana y le hemos dado cursos a más de 275 mil personas en el país. En nuestros programas abarcan niños desde los 3 hasta los 18 años, sus papás y sus mamás, cuidadores y también docentes. Y desde hace 3 años tenemos el estatus consultivo en la ONU para trabajar un reconocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Muchas gracias. Pues, sí, empezaremos en unos segundos la conversación. También nos acompaña Moisés Laniado Casín, él es parte del programa de prevención de la comunidad judía en México. Moisés, bienvenido, gracias por estar por acá. Buenas tardes. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes. Bueno, yo soy voluntario de la comunidad judía de México y los últimos 4 años nos hemos dedicado en un comité especial a atender este tipo de problema de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Y bueno, en estos 4 años hemos adquirido un programa de prevención que se da en las escuelas, en donde hemos capacitado a más de 20,000 maestros, padres, administrativos de escuelas y a los niños. Bueno, pues extraordinaria mesa, de verdad. Sabemos que es un tema muy complicado, pero le agradecemos de verdad a la gente que nos acompañe este mediodía para poner un tema o este tema sobre la mesa. Le agradecemos también a Janeri Castellanos, usted ya la vio, y a Rodrigo Rivera, que se van a encargar justamente de la traducción del lenguaje de señas mexicano. Gracias por acompañarnos esta tarde para ampliar, por supuesto, al público y que llegue a todos los espectadores. Si les parece, empezamos con este video que publicó hace algún tiempo UNICEF para empezar esta conversación. Vamos a verlo.
Híjole, qué duro video de verdad, pero nos parece que es una puerta o una ventana de introducción a esta plática, de verdad muy oportuno. Hace algunos días hablaba, justamente esta semana, en el programa de radio que conduzco con la periodista Gabriela Barkentin. Esta semana hablaba con el responsable de una organización, de una unidad que se llama la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, Santiago Nieto. Nos platicaba un poco de, para dar un poco de contexto, de lo que significaba en materia del narcotráfico un fuerte golpe desde la Unidad de Inteligencia Financiera contra determinado cártel. Pero cuando le preguntamos específicamente a él, que se encarga justamente de ver las redes debajo de lo visible, que se encarga de ver los grandes temas que no parecen ser evidentes, le dijimos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en esta época de reclusión? El responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano nos contestó, el aumento en la pornografía infantil y en los videos sexuales de niños. Más allá del narcotráfico, más allá de hackers que están buscando meterse para secuestrar bases de datos de hospitales, bases de datos financieras, lo que nos dijo el responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera fue, lo que más me ha preocupado es cómo en las últimas semanas, en esta época de reclusión, en este contexto de la pandemia, ha aumentado la pornografía infantil. Y la verdad es que nos sorprendió tremendamente, pero es una realidad, insisto, que tenemos que poner sobre la mesa. Te paso la palabra, Daniela. Justamente vamos a ir hablando con cada uno de los participantes para tratar de contestar esta pregunta que nos pone sobre la mesa el CIPINA, que es, ¿qué podemos hacer para prevenir, detectar, atender? Y les pediría, por supuesto, a cada uno una panorámica, una fotografía en dónde estamos parados cuando hablamos de violencia sexual infantil. Adelante, Daniela. Muchas gracias. De nuevo, es un gusto estar aquí para hablar de este tema tan importante. Antes de cualquier cosa, quiero decir, yo soy brasileña y norteamericana, así que mi español no es ni mi primera ni mi segunda lengua, así que de vez en cuando voy a decir algo raro, y por favor un poco de comprensión. No te preocupes. Va a salir un portuñol, pero bueno. A mí me gustaría compartir un par de diapositivas con ustedes y voy a tratar ahora, a ver si la tecnología me ayuda, para brevemente poner un poco esa... no me está resultando. Bueno, quizás no. No sé si alguien tiene las diapositivas ahí. Si no, está bien, puedo hablar solamente, no hay problema. Sí, estamos aquí todavía. Eso, gracias. Parece que ya las tenemos, ¿verdad? Ya las tenemos, ok. Es la que tenemos. Mira, okay. Lo que yo quiero decir brevemente, quiero dejarles con tres ideas. La primera es que el problema de violencia sexual, de abuso sexual, etcétera, contra niños, adolescentes, niños, niñas y adolescentes en el mundo, ya era un problema muy serio. Nosotros siempre hablamos de una pandemia silenciosa. Y nosotros sabemos que esto pasa en todos los países, pasa en los hogares, en las escuelas, en las comunidades y, como dijiste recién, Javier, en línea también. La segunda cosa es que con todo lo que está pasando con la epidemia de COVID, de coronavirus, estamos viendo un aumento significativo de esta violencia en línea y en los hogares. Y la tercera cosa es que no tiene que ser así. Nosotros sabemos que existen intervenciones, programas, escuchamos un poco lo que hace Rosario, lo que hace Moisés en las escuelas, en las comunidades en línea, que sí pueden hacer una diferencia. Esos son los tres temas. Entonces, para empezar con el primero, yo trabajo, como dije, para esta organización, que es una organización global. Próxima diapositiva, por favor. Nosotros somos una alianza de ONU, de gobiernos, de sociedad civil, etcétera, y estamos en este momento en 25 países. Y lo que hacemos es empezamos con los datos. ¿Cuál es el tamaño del problema de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes con un enfoque en género? Uno no puede hablar de violencia sexual sin pensar en género, porque las niñas tienen un riesgo elevado de cualquier tipo de violencia sexual. Pero también sabemos, a lo largo del trabajo de los últimos 10 años, que los niños también sufren violencia sexual, y es importante pensar en eso.
Nosotros hoy día tenemos datos para 10% de los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo, con un enfoque en países en desarrollo. Próxima. Les quería mostrar un poquito, próxima, lo que está pasando en Latinoamérica. Justo concluimos Colombia, todavía no estamos en México, quizás un día llegaremos, pero estos son los, es el percentual de niños y niñas que dice que tuvo alguna experiencia de violencia sexual antes de los 18 años. Y esto es para el país. Esto no es una comunidad o una ciudad, es para el país. O sea, números elevadísimos. Es una pandemia silenciosa. Próximo. Lo que sabemos con el COVID, lo que estamos viendo en términos de los datos globales, es que está aumentando la violencia sexual, la exploración sexual, el abuso en línea. Como dijiste recién, Javier, tenemos datos de muchos países que muestran en algunos casos un aumento del 500%. O sea, es terriblemente asustador. Ya era un problema. Además, los niños están pasando mucho más tiempo en línea porque no están en la escuela o porque están tratando de aprender virtualmente y eso crea un otro riesgo. Y también en los hogares, con los desafíos que pasan en términos de desempleo, en términos de estrés a la familia. Y además los niños ya no están conectados con los adultos en su vida, los maestros, los miembros de la familia, amigos, otros que probablemente podrían estar ahí para ayudar a proteger. Entonces, eso es lo que estamos viendo y entendiendo que los gobiernos están, claro, tomando las medidas necesarias para proteger a la población del virus. Eso es esencial. Pero al mismo tiempo, es importante asegurarse que hay intervenciones que ayuden a proteger a los niños, a detectar los casos de violencia y a actuar para que esto no pase en el futuro próximo. Estoy siendo bien breve porque después yo sé que tendremos discusión, que es lo más interesante. Nosotros antes de esta pandemia hicimos el año pasado, lanzamos en la ONU un estudio global mirando cuáles son las intervenciones en todo el mundo que se han testado, que tienen evidencia, que muestran que pueden funcionar para prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes, violencia sexual, y también para ayudar en términos de acción. Y identificamos 24 programas e intervenciones diferentes que funcionan, que tienen evidencia. No es que alguien cree que es una buena idea, es que se hizo un estudio o varios estudios y se sabe que funcionan. Un poco lo que hablaba Rosario de trabajar con padres, madres, cuidadores, es esencial y funciona. Los programas en las escuelas funcionan. Los programas para detectar, para acudir a los niños que sufren la violencia, funcionan no solamente para ayudarlos, pero también para prevenir. Diferentes intervenciones en términos de justicia, de entrenamiento, de policías, de otros miembros de todo el sistema judiciario, para de hecho haya consecuencias para las personas que sí abusan a los niños, también funciona. Entonces, todo eso nos ayuda a entender cómo en este momento de crisis podemos usar esas intervenciones y asegurarnos que mientras estamos tratando de combatir la pandemia, que es el coronavirus, al mismo tiempo estamos conscientes de la pandemia silenciosa de la violencia sexual y de las maneras en que nuestra respuesta al coronavirus, de hecho, puede aumentar los riesgos a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, nosotros estamos muy enfocados ahora en programas con padres, madres y cuidadoras, en programas con educadores en línea para ayudar a identificar y apoyar a los niños y niñas, no en la escuela, sino que en el mundo virtual, y también para asegurar que las personas, los psicólogos, los trabajadores de protección social, etcétera, sean considerados esenciales y puedan seguir haciendo su trabajo mientras estamos tratando de reaccionar a esta pandemia de coronavirus. Así que ¿sabe? Hay ese problema, está un poco peor en algunos casos con COVID, pero no tiene que ser así y es importante poder reaccionar. Muchas gracias. Bueno, pues extraordinario inicio, de verdad, Daniela, para ver justamente la magnitud de este problema, este dato que das que ha subido más de 500% en esta época de pandemia, bueno, pues nos hace
eso, voltear a ver y el por qué tenemos que estar hablando de esto en este momento. Te paso la palabra, Rosario Alfaro Martínez, directora general de Guardianes, justamente para tratar de responder en este primer saque a qué podemos hacer para prevenir, detectar, atender y tener la fotografía de la violencia sexual infantil. Sé que estamos hablando del mundo, de Latinoamérica y de México, Rosario. Sí, fíjate que para poder prevenir nosotros en Guardianes, lo que nos hemos dado cuenta, que lo primero es que todos reconozcamos qué es el abuso sexual infantil o la violencia sexual cometida hacia niñas, niños y adolescentes. Primero que nos quitemos muchos mitos. Uno de ellos es pensar que solamente es la violación o la penetración de niños y niñas, que se visibilice que existe también el abuso sexual sin contacto físico, que es el que se puede hacer a través de redes, como hemos visto, como el grooming, como el sexting que practican a veces los adolescentes, pero también existe abuso sexual sin contacto físico cuando a los niños los exponemos a tener, a ver relaciones sexuales de adultos, los exponemos a ver a adultos que están teniendo un comportamiento erótico y que eso también deja secuelas emocionales en ellos. Y que también, esto es otra cosa muy importante, cuando el abuso sexual sí es con contacto físico, que no necesariamente siempre se llega a la penetración oral, anal o vaginal, que la mayoría del abuso tiene que ver con un tema de poder, que esa es la cosa principal, ¿no? Es el uso de poder, no necesariamente el uso de fuerza física. Hay mucha seducción y en muchas ocasiones el comportamiento es con una persona cercana al niño. Más del 60% de los casos ocurre al interior de la familia y eso significa que es del círculo de confianza de niñas y niños y que los niños aprecian, porque además también muchos de ellos son sus cuidadores primarios y son los que les dan educación, comida, cuidado. Y por otro lado también tienen violencia con ellos, ¿no? Practican algún tipo de violencia. Violencia que no va a dejar una huella física, como en muchos de nuestros códigos penales, está explícito que para que se pueda verificar que hay una situación de violencia, tiene que haber una huella física o una marca. Para empezar, muchas cosas del abuso no dejan una huella física, no dejan una marca, y es difícil ver. Además, también entender que el abuso sexual, mucha gente cuando empieza a hablar del tema, habla años después, muchos años después, 10, 20, 30 años después. Y es porque la forma en la que ocurre este fenómeno es que todos los seres humanos nos defendemos al dolor. Y para defendernos del dolor de manera inconsciente, hacemos mecanismos de defensa como la amnesia, que esa es una de las cosas frecuentes que notamos en personas que han sufrido una situación de abuso, y también la disociación. Una víctima de abuso va a hablar de este tema años después, que no lo va a decir en ese momento, que además nuestros niños y niñas a veces no tienen el lenguaje para poder hablar del tema. Una de las cosas que nos debemos de quitar también, esta idea es que hablarles a los niños y a las niñas de educación sexual cuando ya están cercanos a la pubertad, es llegar muy tarde, ¿no? Porque el promedio donde pasan más abusos es entre los 5 y los 6 años de edad. Entonces, es una situación que empieza a muy temprana edad, que incluso hay violencia sexual cometida a bebés, y entonces tenemos que abrir los ojos y ver qué es lo que pasa, porque los niños y las niñas no van a tener el lenguaje para podernos comunicar esto si no reciben la educación adecuada conforme a su edad y que puedan ellos comprender la diferencia entre una caricia de ternura y una caricia erótica, ¿no? Los seres humanos necesitamos que recibir contacto físico, caricias. Hemos visto que para el sano desarrollo del cerebro, el contacto físico emocional, el buen trato es importante. Por ejemplo, ¿en qué acciones se pueden hacer para prevenir? Pues la primera es tener una educación sexual adecuada para niñas y niños, que padres y madres tengan habilidades parentales que les ayuden a estar conectados emocionalmente con sus hijos. También otro tema que no nos ayuda en América Latina y en el mundo en general es que malentendemos la palabra disciplina como corregir un problema
o incluso castigar o dar un castigo físico al niño para que deje de hacer una mala conducta. Y lo que hemos visto es que hay una gran relación entre niños que sufren maltrato físico, maltrato emocional o verbal, y niños que sufren abusos sexuales o violencia sexual. Entonces, para prevenir la violencia sexual, también necesitamos prevenir el maltrato y la violencia emocional. Y ayudar a que niñas y niños tengan las habilidades emocionales que les permitan identificar quién puede ser un adulto protector de aquel adulto que está cometiendo una práctica abusiva sexual. También otra cosa que tenemos que tener mucha conciencia es que muchas de las prácticas abusivas sexuales no son ejercidas por adultos, sino por adolescentes. Cometen este tipo de prácticas y tienen una intervención adecuada. Hay países en América Latina como Chile, en donde tienen prácticas profesionales de intervención con adolescentes. Este tema puede frenarse mucho más porque en adultos es mucho más difícil que cuando alguien desarrolla una parafilia o un problema psicológico más grave. No todos los agresores sexuales tienen un problema psicológico grave, pero los que lo desarrollan. En cambio, también un tema de prevención sería ver por qué se ejerce esta situación desde la adolescencia. ¿Por qué empiezan a tener prácticas abusivas sexuales los adolescentes? Que lo que se ha notado es que el 80% de estos adolescentes que cometen este tipo de prácticas también han sido víctimas de violencia. No necesariamente violencia sexual, pero sí violencia física o violencia emocional. Entonces, si queremos frenar la violencia sexual, tenemos que hacer una prevención de otro tipo de violencias y de otro tipo de circunstancias. Bueno, pues no sé si... Sí, no, me parece que es un muy buen inicio. Este abanico que das de los tipos de violencia, este tema que me parece que es fundamental repetirlo otra vez, que no se trata de blancos y de negros, sino de una escala de violencia que se muestra de distintas formas. No solamente tiene que ver con el acto sexual explícito, sino también con ser testigo, la manera en la que le hablas, la manera en la que lo tocas. Me parece que abre, insisto, una serie de preguntas, y de verdad le agradecemos a la gente que en este momento nos está siguiendo a través de redes sociales, a través de las redes del CIPINA, a través, por supuesto, de las redes personales, de todas las preguntas que nos están haciendo. Ahorita vamos a pasar a la sección de preguntas, pero quiero irme contigo, Moisés, del Programa de Prevención de la Comunidad Judía en México, para este saque justamente de la conversación, abonar a lo que ha dicho Daniela, a lo que ha dicho Rosario, sobre el qué podemos hacer y cuál es la panorámica de esta violencia sexual infantil en el mundo, en Latinoamérica, en México. ¿Qué nos aportas, Moisés? Muchas gracias, Javier. Bueno, para empezar, sí quisiera como enfatizar varios puntos que tocaron Daniela y Rosario, ¿no? Y que queden muy claros. Primero, los mitos de los que habla Rosario. Se piensa mucho qué sucede con las clases socioeconómicas más bajas, y eso no es cierto, sucede en todos los ámbitos sociales y económicos, religiosos, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? En la mayoría de las estadísticas que hemos visto del mundo, porque en México no hay una estadística todavía, se dice que una de cada cuatro niñas sufre o ha sufrido de abuso sexual, y uno de cada seis niños sufre o ha sufrido de abuso sexual. Eso nos lleva a un porcentaje como del 20% de la población de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y ese porcentaje, hablando de México, estamos hablando que más o menos 5 millones de niños en México sufren o han sufrido de violencia sexual. Es un número alarmante y es un número extraordinario, o sea, muy grande y terrorífico, ¿no? La segunda parte es que la mayoría de los niños no hablan del abuso sexual, aunque no hablan directamente, pero sí hablan con otras maneras que ahorita voy a explicar. Y la mayoría habla hasta después de que pasaron, como dijo Rosario, 20, 30 años. Y eso es porque el desarrollo cognitivo del niño, dependiendo de la edad más vulnerable es de 6 a 12 años, y en esa etapa el desarrollo cognitivo no les da las habilidades de lenguaje
suficientes como para poder hablar en el idioma que los adultos entendemos. Y por lo tanto hablan mucho tiempo después. Sin embargo, sí hablan de muchas otras maneras. Hablan con señales de conducta y señales de comportamiento que empiezan a cambiar. Y son muchas estas señales y son factores muy importantes a tomar en cuenta. Para prevenir este problema, lo que hemos hecho en la comunidad judía de México es, primero que nada, visibilizar el tema a base de campañas y de conferencias y de pláticas para que la comunidad esté consciente de que este problema existe, porque normalmente la gente dice, eso en mi casa no sucede, a mí, a mis hijos no les puede pasar eso, ¿no? Y sin embargo, como dijo Rosario, el 60% del abuso es intrafamiliar, o sea, sucede dentro del hogar, y otro 30% sucede con personas que gozan de la confianza de la familia, de los padres, etcétera, etcétera, maestros, entrenadores, choferes, etcétera, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo y que tomamos como base de partida para prevenir este tema es basarnos en la educación y en la psicoeducación tanto de adultos como niños y de toda la comunidad en general, ¿no? Hablando de educación, por ejemplo, con padres, maestros, administrativos de escuelas, dirigentes de movimientos juveniles, etcétera, todos los que tienen contacto con niños, gimnasios deportivos, etcétera, ¿sí? En educación les hacemos ver cuáles son las señales, cuáles son los síntomas que puede uno detectar por medio de ellos, que el niño nos está diciendo algo, pero en su idioma, ¿no? No en el idioma que nosotros podemos entender como adultos. Y en el aspecto psicoeducativo, lo que buscamos es lograr que todos los adultos y los niños generen cierta empatía, no nada más que se dediquen a, por ejemplo, a enseñar a los niños o lo que tienen que hacer con ellos, sino que busquen la manera de ver cómo se sienten los niños. Y pasando a los niños, lo que tratamos de enseñarles en este aspecto psicosocial es a que reconozcan sus emociones desde muy tempranas edades, desde kinder grande hasta sexto de primaria, uh-huh. Y que reconozcan sus emociones y que puedan transmitirlas. Con los padres de familia lo que hacemos es una serie de conferencias donde lo principal que tratamos es de que establezcan un canal de comunicación abierta con sus hijos para que estos puedan también detectar cómo se están sintiendo, que puedan expresar las emociones. No hay ninguna fórmula 100% efectiva, pero el hecho de tener una comunicación abierta con los hijos favorece muchísimo, muchísimo, que el niño no sufra de violencia sexual, y en caso de que sufra de violencia sexual, lo hable inmediatamente y no espere 30 años para hablar de eso una vez que ya maduró. Hemos trabajado muchísimo con los niños, y lo que les tratamos de enseñar básicamente es desde esa parte de la empatía, ¿ya? ¿No? De generar empatía con sus compañeros y con los demás que están alrededor de ellos, porque en México tenemos un problema y en muchos otros lugares del mundo, que tenemos una cultura patriarcal, y esa cultura patriarcal nos hace ser machistas y nos hace pensar que como hombres tenemos cierto poder sobre las mujeres. El 90% de los casos de violencia sexual es sobre mujeres, no sobre niños. El 10% es sobre niños. Pero esta cultura machista, esta cultura patriarcal, nos hace sentir que como hombres tenemos un poder sobre las mujeres. Y entonces trabajamos con las tempranas edades para establecer una igualdad de género, para que entiendan que las mujeres y los hombres somos iguales. Tratamos con los niños de establecer qué son las partes privadas, qué son los toques adecuados y los toques no adecuados. Como dijo Rosario, lo muy, muy importante es que sepan reconocer quién es un adulto de confianza, un adulto protector al que puedan acudir si se sienten incómodos, molestos o algo les ha sucedido, ¿no? Y les enseñamos a decir no y a contárselo a su adulto de confianza.
con los padres tratamos de reglas de seguridad personal. Los padres normalmente manejan las reglas de seguridad de la casa. No toques los contactos, no toques la estufa, no te acerques a la lumbre, etcétera, etcétera. Pero no hablamos, por lo general, no hablamos de las reglas de seguridad personal que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y establecer que los padres tienen que lograr que sus hijos confíen en ellos para contarles todo lo que les está sucediendo. Con los maestros, en las escuelas trabajamos sobre la empatía, sobre los síntomas y señales y sobre la obligación de reportar. Leí un libro que se llama Instrumental de James Rhodes, donde su maestra se lamenta no haberse dado cuenta con todo y que veía al niño sangrando frecuentemente, herido y con muchos problemas psicológicos. La maestra no se dio cuenta que había sufrido de abuso sexual durante muchos años. Y esta es otra parte muy importante. El abuso sexual, por lo general, no es un evento de una sola vez. Es un evento repetitivo que sucede durante mucho tiempo, durante varios años, en la mayoría de los casos. Sí, trabajamos también con las administraciones de las escuelas y lo que le pedimos es que establezcan un código de conducta, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Establecer que los reportes son obligatorios, establecer un protocolo de contratación segura, averiguando los antecedentes de todas las personas que trabajan en la institución, a establecer un protocolo de acción en caso de que algo se reporte, ¿no? No de lograr que se reporte, sino qué se va a hacer en caso de reporte, acudir a las autoridades, etcétera, etcétera. Y muy importante es el monitoreo peligrosos de la escuela, covachas, bodegas, los baños, etcétera, etcétera, que normalmente son lugares peligrosos, hay que estarlos monitoreando mucho. En síntesis, nosotros pensamos y creemos fervientemente, creemos con toda la convicción que se necesita de toda una comunidad para permitir el abuso y de toda una comunidad para evitar que suceda el abuso. No es suficiente con enseñar a los niños lo que son las partes privadas a decir no y esto, sino que toda la comunidad de los adultos que están alrededor de ellos tienen que saber entender qué es lo que está sucediendo y tienen que reaccionar para proteger a los niños de primera instancia y detener el abuso y la violencia sexual. Nosotros, en el TED donde estamos trabajando, sabemos que, como dijo Daniela, ahorita con el COVID y la cuarentena y el confinamiento, suben los casos de abuso, sin embargo, es muy difícil enterarse. Y entonces esperamos que una vez que esto vuelva a la normalidad y los niños vayan a las escuelas y los maestros estén conscientes de la situación emocional de los niños, pensamos que va a haber una explosión de casos por esto del confinamiento. Es todo lo que... Sí, a ver, creo que de verdad, gracias Moisés por esta participación, pero ya se imaginarán decenas de preguntas y creo que se está volviendo esto en un conversatorio muy didáctico, que es lo que la gente nos está pidiendo en este momento a través de muchísimas preguntas que nos están haciendo llegar. Recuerdo Rosario, tal vez tú también lo recuerdes, hubo una campaña en México muy fuerte, Moisés, Daniela, que se llamaba Mi Primer Acoso, en donde miles de mujeres denunciaron. Ese primer acoso, algunas se escarbaron en unos recuerdos de verdad muy lejanos, otras en recuerdos muy nítidos, pero se hizo un trabajo muy interesante en México sobre cómo se socializa justamente el acoso y la violencia sexual a partir de este hashtag Mi Primer Acoso. Y a mí me sorprendía mucho eso, el leer tweets, leer a través de redes sociales experiencias de mujeres diciendo, recuerdo mi primer acoso a los 2 años y medio, a los 3 y medio, a los 4. El dato que nos dan, la edad en donde se dan el mayor número de violencias sexuales entre los 5 y los 6 años. Y creo que la mayoría de las preguntas de este conversatorio, de la gente que nos está haciendo llegar a través de redes sociales, es eso. ¿Cómo acercarse a ellos? ¿Dabas algunas pistas, Moisés, de cómo acercarse a los niños? ¿Cómo volver o cómo traducir su lenguaje corporal
de sentimientos, el lenguaje también, por supuesto, verbal, para detectar, que es uno de los puntos que se ponen sobre la mesa en esta conversación, no solo prevenir, sino cómo detectar violencia sexual en los niños. Muchas preguntas, insisto. Te paso la palabra, Daniela. ¿Cómo detectar, cómo acercarnos a estos niños en caso de violencia sexual? Sí, muchas gracias. Y qué gusto escuchar a Moisés y Rosario. Tanta experiencia, tantas cosas interesantes que dijeron. Yo creo que el tema que está saliendo es la cuestión del silencio. El silencio en relación a este tema, yo creo que es uno de los principales problemas. Porque como decía Moisés, a los niños uno les enseña, mira, cuidado al cruzar la calle, cuidado con el fuego y el horno caliente, etc. Pero nosotros en general no tenemos conversaciones con los niños sobre qué hacer si uno está en una situación donde se siente desconfortable, donde algo está pasando que es violencia sexual. Y los mitos ahí son importantes. Nosotros vimos ese video muy bueno de UNICEF, excelente. Pero de cierta manera eso muestra esa cosa del extraño que llega en el parque, etc. Y como sabemos de los datos, de la ciencia, de la información y los estudios, es que la mayor parte de los casos no son así. Son personas conocidas, son personas en el hogar, son personas que son cercanas a la familia. Entonces, tener la conversación con el niño es un primer paso. ¿Qué eso puede pasar? ¿Qué hacer si eso pasa? ¿Cómo reaccionar? Yo siempre digo cuando hablo, y yo hablo con gente de todo el mundo sobre esto, ¿no? Si alguien que está escuchando tiene una relación con un niño, sea como padre, como madre, como tío, tía, educador, alguien que tiene a un niño en su vida que es cercano y nunca le habló sobre abuso sexual y violencia sexual, eso es un problema. Todos tenemos la responsabilidad como adultos de entender que esto pasa y de romper ese silencio y crear el espacio para que si ese niño, esa niña tiene algo que le pase, que no se sienta cómodo, que es algo que ellos a veces ni siquiera saben decir que es violencia sexual, pero algo que les hizo sentir desconfortables o no cómodos, o saben que hay algo ahí, que saben que pueden venir a hablar contigo. O sea, yo creo que ese es uno de los primeros pasos más importantes que todo el mundo puede hacer. Pero voy a dejar que mis colegas también contribuyan. Gracias. Sí, gracias, gracias, Daniela. Pues en este mismo, por supuesto, renglón de información, Rosario, el hecho de cómo acercarse a ellos de manera, insisto, didáctica, cómo detectarlo también, creo que en la tarea de prevención es mucho trabajo, por supuesto, el que se tiene que hacer de hablar, pero también, insisto, creo que en la parte de detectar es atender. Uh-huh. ¿Cuál es la experiencia desde Guardianes? Mira, tenemos que estar los adultos y cuidadores y padres y madres de familia muy conscientes de cuáles son estos síntomas que, como hace rato muy bien nos decía Moisés, la mayoría van a ser síntomas no verbales, son cosas que vamos a poder observar, pero no que necesariamente nos vayan a decir con su lenguaje. Ahora, si corremos con la fortuna de que un niño y una niña nos digan en palabras que no les gusta la manera en que el abuelo, el tío, el papá los toca, o de la manera en que se acerca o la relación que tienen, la primera recomendación que yo quiero darles es que le crean. El simple hecho de creerle a una niña y a un niño que está sufriendo violencia sexual, eso garantiza el éxito en su tratamiento psicológico que va a tener que tomar después. La duda, la simple incertidumbre, la sospecha de que puede estarnos mintiendo, nos echa para atrás todo el tratamiento, porque las víctimas también, ellas mismas, en su mente se están defendiendo del dolor y quieren negarlo. Entonces, es a veces normal me refiero a frecuente, que una víctima incluso cambie su discurso y diga, no me tocó, yo me lo inventé. Entonces, para que podamos tener la garantía de que lo que nos está diciendo es verdad y podamos seguir investigando, hay que creerle, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir es que hay que creerle. Ahora, si no tenemos la suerte de que nos lo ponga en palabras y vamos a observar su comportamiento, lo primero es que hay un cambio de comportamiento en el niño y en la niña, ¿no? Ya no va a ser la misma persona de antes. Y va a empezar a mostrar trastornos en distintas áreas de su vida, porque la sexualidad no solamente tiene que ver con nuestra dimensión erótica, sino con nuestra vida en general.
¿Qué síntomas son los que podemos ver? Hay trastornos de alimentación, es decir, los niños o dejan de comer o empiezan a comer de más. Voy a poner aquí un énfasis importante porque en México tenemos un problema muy grave de obesidad infantil y eso es una relación con que los niños están sufriendo maltrato, abuso y violencia sexual, ¿no? ¿Qué dato? Entonces, eso es un tema importante al que hay que ponerle un ojito. Otros son trastornos del sueño, como terrores nocturnos, como insomnio o como hipersomnia, ¿no? Dormir más de lo que antes se acostumbraba. Otros trastornos que los niños pueden presentar son trastornos en el estado emocional, ¿no? Tenemos aquí también esto que es un mito de ver que todos los niños que sufren violencia o abuso van a estar tristes en un rincón con su carita de tristeza. No necesariamente. De hecho, la emoción que generalmente muestran los niños que están sufriendo violencia sexual es rabia y enojo. Entonces, muchos niños están profundamente enojados, empiezan a tener incluso comportamientos violentos hacia sus pares y ese puede ser un síntoma de que esta niña o este niño está sufriendo abuso en alguna otra área de su vida. Otros síntomas que también podemos ver es que muchos niños, como un refugio que la mente tiene para poder soportar la violencia, es volverse incluso más estudiosos o más rígidos en muchas cosas de su vida, ¿no? En muchas ocasiones cuando nosotros trabajamos en escuelas y les hacemos un diagnóstico de vulnerabilidad al abuso sexual infantil, nos dicen, no, pero es que te faltaron estos niños que son los niños que causan más problemas en el salón, ¿no? Y tienes a la niña aplicada del salón en tu lista de niños que puede estar sufriendo un abuso, no puede ser, ¿no? Bueno, yo quiero decirles que no todos los niños que sufren abuso, el refugio que van a tener es llamar la atención por medio de la violencia. Hay muchos que su refugio emocional es el arte, es la escuela, es volverse incluso más complacientes a los deseos de los demás. De hecho, muchas víctimas se vuelven complacientes a los deseos no solamente de tutores y padres y docentes, sino de todas las personas a su alrededor por esta situación de abuso que han sufrido. Entonces, estos síntomas que estoy diciendo, también quiero poner un énfasis que no solamente son de violencia sexual, pueden ser de otras muchas cosas. Pero si estamos viendo esto en niños y niñas, estos son focos que necesitan nuestra atención y que necesitan fijarnos qué es lo que ellos están haciendo y poder tener un contacto emocional, empático, de confianza, y que les ayude sobre todo, esto también quisiera decirlo porque es muy importante para la prevención, que es la formación y la visión que nosotros tenemos de qué es lo que pasa en una persona que ha sufrido violencia sexual. Muchas personas creen que si esto le pasa a un niño es dejarlo marcado para toda su vida y que ya no tiene remedio, ¿no? Y lo que yo quisiera decirle a todas las personas que nos escuchan, incluso si ellos sufrieron de niños abusos sexuales o violencia sexual o maltrato, es que los seres humanos somos resilientes. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de poder encontrar oportunidad en la adversidad, de aprender, de mejorar y de desarrollarnos. Entonces, no hay ningún niño o niña que esté marcado por haber sufrido abuso, e independientemente de la época en que haya sido, siempre se puede sanar esta situación. Si lo sacamos del secreto, porque obviamente el secreto es nuestro enemigo más grande, sí. Si se atiende a tiempo, podemos ponerle un gran remedio. A ver, nos ponen sobre la mesa una situación que seguramente se repite y que lo han planteado también en este conversatorio, que es gran parte de los abusos de la violencia sexual infantil se da con seres muy cercanos, con seres que visitan la casa, que están en la casa, que todos conocen, que se acercan con confianza al niño. Y nos ponen sobre la mesa una situación que seguramente se repite, insisto, que es: detectas que tu hijo, que tu sobrino, que tu nieto es parte de violencia sexual, pero quien lo ejerce es tu hijo, es tu primo, es tu hermano, es una persona que también tienes vínculos afectivos. ¿Cómo atender esto? Que seguramente esta situación se repite en tantos hogares. Moisés. Gracias, Javier. Sí, definitivamente la mayoría de los casos se dan intrafamiliarmente dentro de la casa. Puede ser el hermano mayor, el primo, el abuelo, el tío, el padre, el padrastro.
Y aquí nos tenemos que hacer una pregunta muy importante y que también es una parte de la secuela que deja en la víctima. Demás miembros de la familia cuando esto pasó. ¿Dónde estaba la mamá? ¿Dónde estaba el papá? ¿Dónde estaban los demás? ¿No? Y esto provoca en los niños una rabia muy importante, muy fuerte, no tanto contra el agresor, sino contra los testigos silenciosos que se dieron cuenta de esto y no hicieron nada. Yo no se trata de acusar a nadie, comprendo mucho, muy bien, cuál puede ser la situación de tener una persona de la familia que está abusando o haciendo violencia sexual contra otro miembro de la familia. Y bueno, las mamás tienen mucho miedo de las, como por ejemplo, perder el sustento económico, provocar un problema muy grande en la familia, provocar la ruptura familiar, situación que va a llevar a cabo si esto que se va a dar en la sociedad, si esto se sabe, se hace público, y lo comprendo perfectamente, sin embargo, aunque no lo justifico, ¿no? Pero por eso es muy importante que los maestros, que se vuelven como el segundo frente de batalla, estén muy atentos a todas estas señales que refirió Rosario. Todo ese tipo de señales que no necesariamente son, que nos lleven a una violencia sexual infantil, pero es muy importante saber que cuando estas señales suceden, y hay muchas más, como cuando los niños mojan la cama una vez que ya dominaron los esfínteres, cuando los niños a veces se comportan de manera hipersexualizada, se vuelven niñas muy, muy, muy sexuadas, muy provocativas, se visten provocativas, etcétera. Y lo que está pasando con estas niñas es que aprenden que a cambio de sus favores obtienen una recompensa como afecto, como privilegios en la casa, etcétera, etcétera. Y saben a partir de ahí que durante su vida entera van a poder obtener algunos privilegios o favores o cosas así por su actitud demasiado sexual o hipersexualizada. La parte más importante aquí, creo, de mencionar para poder prevenirlo es que la ruptura familiar, una vez que la violencia sexual se da en la casa, la ruptura familiar ya está ahí en potencia y alguna vez va a suceder. Por más que las madres o las personas, los adultos de la casa quieran callar el asunto, y su manera de callarlo es decir, seguramente se lo imaginó y eso no es posible, seguramente fue una vez y no le va a pasar nada, se le va a olvidar, y prefieren ese tipo de mecanismos de defensa a abrir el tema y defender al niño, ¿no? A la niña y al niño. Insisto, el segundo frente de batalla son los maestros, y los maestros no solamente escuela, tienen que cumplir la función de docencia, o sea, no la función de entregarle o transmitir la información a los niños, sino también su función es velar por el estado saludable, emocional de sus alumnos, y por eso claro, se vuelven muy importantes, porque normalmente la casa calla todo esto de la violencia sexual infantil. Bueno, el testigo, el callar, vamos a subrayar estas palabras, pero quiero seguir con esta conversación, Daniela, sobre esta disyuntiva, de verdad, en la que se encuentran personas de la propia familia para no acusar, para permanecer como testigos callados. ¿Cómo salir de esta dinámica? ¿Cómo también preparar a los padres, hermanos, tíos que son testigos para evitar justamente este abuso, Daniela? Sí, no, eso es muy importante. Yo creo que compartí algunas, existen herramientas que se han utilizado en varios países que ya hemos hablado, entrenamiento con padres y cuidadores en las escuelas. Todo eso se tiene que dar. Nosotros tenemos que, esto no va a pasar de la nada. Uno tiene que invertir en tener estas conversaciones, en entrenar, en asegurar que hay atención a esto. Y yo quiero decir bien rápidamente, porque no lo hablamos en el inicio, yo quiero hablar sobre la resiliencia de la cual habló Rosario. Yo soy sobreviviente de abuso sexual en la niñez. Yo soy muy abierta sobre mi historia. Ya hace más de 15 años la cuento.
Yo tenía 6 años cuando empezó mi abuso, fue alguien próximo a mi familia y eventualmente mis padres notaron los síntomas, intervinieron y yo fui una de las pocas que tuvo suerte, que tuvo ayuda, que tuvo apoyo y he pasado los últimos 30 años de mi vida recuperando de todo lo que me pasó. Y de hecho, estoy casada, tengo 2 hijas, soy doctora en psicología y tengo esta organización global. Así que muy importante eso, la idea de la resiliencia, de que el poder hablar, de que el poder notar, de intervenir, sí hace la diferencia. Y mi trabajo hoy día es asegurar que todos los niños y niñas del mundo que están viviendo eso no lo vivan y también evitar que los que todavía no lo vivieron lo vivan. Y para eso tiene que haber un compromiso de todo el mundo, de educar, de hablar y de no callar. Gracias. Y creo que seguimos en esta conversación. Agradecemos de verdad, Daniela, el testimonio y el ponerse y poner el ejemplo, por supuesto, también de lo que ha sucedido, su experiencia. Rosario, ¿qué es? Se detecta, bueno, se previene, se trata de prevenir, se detecta, se atiende, dan el paso de acudir a unas autoridades, de acudir a una instancia para denunciar este tipo de violencia. ¿Qué sucede, por lo menos en México? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es el nivel de impunidad que hay en estos casos? ¿Cómo se está tratando a la gente que va y trata de denunciar este tipo de acoso? Tal vez años después, o esta violencia años después, o siendo testigo y dice, tengo que romper este silencio, ¿cómo se atiende directamente ya en el marco legal? Mira, yo quisiera decirte que en México tenemos en esta área muchas áreas de oportunidad, ¿no? Para empezar, porque en nuestro país cada estado tiene un código civil y un código penal diferente al que tenemos en el estado vecino, ¿no? En donde incluso el abuso sexual o la violencia sexual se entiende una cosa diferente. Y donde además cada dependencia tenemos protocolos distintos para tratar a las víctimas y muchos de estos protocolos revictimizan a los niños y a las niñas otra vez. Entonces, creo que es una gran área de oportunidad porque lo que nos surge es un código único en materia civil y penal en este tema. Lo que nos surge es tener protocolos adecuados de intervención, en donde también un tema que no ayuda mucho es que el Estado evidentemente tiene la parte de llevar todo el proceso judicial, todo el proceso penal, pero también se encarga de la reparación a la víctima. Entonces, tener estos dos procesos juntos y que a veces uno dependa del otro, generan un riesgo, ¿no? Voy a explicar por qué. Porque en muchas ocasiones el proceso penal no tiene en algún estado las características adecuadas para poderse tener una sentencia que amerite cárcel, ¿no? No es lo mismo una violación que un abuso sexual, que aunque haya contacto físico, no tiene huellas y no hay forma de comprobar lo que existió. Y eso a veces está ligado al tratamiento psicológico o terapéutico que el niño y la niña van a recibir. Ahora, para un niño y una niña, el abuso es real, aunque no tengamos una comprobación legal al respecto, ¿me explico? O sea, deberían de ser dos procesos que deberían de estar totalmente separados y no depender uno del otro. También, por ejemplo, muchas madres de familia a mí me han dicho, es que no quiero llevar a mi niño, a mi niña a terapia, porque si se le quitan los síntomas, entonces la demanda ya no va a proceder, van a creer que el niño mintió y no va a haber una situación de sanción. Entonces, yo sí creo que esto es algo que le corresponde a todo el mundo, ¿me explico? O sea, nosotros decimos en Guardianes que el abuso sexual es un problema de todos y que además todos de alguna manera a veces culpabilizamos de alguna manera a las víctimas. Y lo que también quisiera decir es que las víctimas nunca, 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 nunca son culpables. Una víctima siempre sufrió las consecuencias de que alguien o tiene un problema psicológico o tiene una mala crianza o tiene problemas emocionales. No todos, como dije, están enfermos, pero muchas situaciones de estrés y de ansiedad pueden provocar que adultos toquen a niños, porque no tener mecanismos adecuados de canalizar el estrés.
Pero la víctima no es culpable, ¿no? Nunca. O sea, no depende de... Así como a las mujeres a veces las culpabilizamos porque dónde estaban, cómo iban vestidas, qué estaban haciendo y que ellas les montemos de alguna manera que esas cosas las llevaron a un abuso, a una violación, a sufrir violencia sexual. Los niños y las niñas jamás son culpables, ¿no? Los niños generalmente son cariñosos por naturaleza, les gusta, a todos nos gusta recibir abrazos, besos, caricias, ¿no? Y si todavía no tienes la información ni sabes detectar exactamente la diferencia, es fácil que puedas caer en esto, ¿no? Entonces, necesitamos que la familia tenga claro qué hacer, que la familia además quiera denunciar. En México solamente 1 de cada 10 víctimas denuncia, o sea, lo cual es un tema sumamente grave. Necesitamos que haya personas que levanten la voz. Además, también los más responsables de ponerle un alto somos los que observamos, no las víctimas ni, y menos los agresores, ¿no? Los que observamos el asunto. Y el Estado también necesita hacer su parte, ¿no? Yo creo que visibilizar las necesidades que tienen niñas y niños en nuestro país es muy importante, ¿no? A veces siempre los programas se dedican más a personas que ya están cerca de la edad para votar, y como los niños y las niñas no votan, pues no tenemos las garantías que debemos de darles, y debemos de recordar que los niños tienen derechos que debemos de garantizarles, y que también en México, gracias a Dios, ya contamos con una Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que tenemos que hacer cumplir, ¿no? Y que necesitamos poner a los niños y a las niñas en el centro de nuestra atención. Sí, yo creo que, a ver, abres también una parte indispensable de esta conversación, le paso la palabra a Moisés, pero que tiene que ver justamente con la generación de políticas públicas desde el Estado. Efectivamente, sí, hay un esfuerzo muy grande desde esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, sin embargo, falta mucho todavía. Algo que se ha insistido desde la Red por los Derechos de la Infancia en México ha sido la necesidad, dentro de estos proyectos de gobierno presentados durante todo el sexenio, uno enfocado específicamente a niños y su seguridad, hablando, por supuesto, de todo lo que significa la seguridad de los niños, que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver a qué está expuesto, pero también no podemos voltear a otro lado en el tema de la violencia sexual. El tema de las políticas públicas en México, Moisés, ¿hacia dónde tendrían que ver? Un tema de presupuesto, un tema de mayor protección, de mayor atención. ¿Qué dices, Moisés? Mira, yo no soy un experto en cuestiones legales, pero sí conozco y sé muy bien que uno de los factores más importantes para que cualquier víctima pueda recuperar un estado de vida pleno o tener la resiliencia es que exista una consecuencia a lo que le pasó. Si no hay consecuencia, puede mejorar muchísimo con el tratamiento psicológico, pero no va a tener una recuperación completa porque no hubo una consecuencia. Nadie pagó por lo que le hicieron, ¿no? En el caso del sistema judicial mexicano, creo que hemos hecho avances muy importantes. El Senado de la República presentó una iniciativa que creo que ahorita está en Cámara de Diputados para que el delito no prescriba a los 3 años, porque la ley anterior, la ley dice que el delito de violencia sexual infantil prescribe a los 3 años después de que la víctima alcanza la mayoría de edad. Entonces, una persona que sufrió de abuso sexual, si no denuncia antes de los 21 años, pues ya no pudo denunciar nunca. Y esta es una iniciativa muy importante. La segunda parte que me parece maravillosa es lo que está haciendo CIPINA, ¿no? De poner en cada estado, en cada municipio o en cada ciudad, poner una procuraduría para atender a los niños, niñas y adolescentes, con jueces preparados para escuchar a niños. Los jueces normalmente lo que quieren son evidencias, y muchas veces el niño no puede dar una evidencia. Súper importante. Por su desarrollo cognitivo. Entonces, el hecho de poner procuradurías especializadas en protección de la infancia y de niños, niñas y adolescentes, se me hace un paso muy grande para dar. Y bueno, por supuesto, nos falta mucho que caminar, y como dice Rosario, hay muchísimas ventanas de oportunidad para poder tratar esto.
Qué importante este tema, ¿eh? El tema ya de quién juzga, los jueces capaces de escuchar a las víctimas, a esos niños. De verdad, yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Y te lo preguntaría también a ti, Daniela, con la experiencia internacional que tienes, el análisis que has hecho a nivel mundial, ¿hacia dónde tendríamos que voltear a ver? ¿Quién lo está haciendo bien respecto a la detección, a la atención, a la prevención de la violencia sexual infantil? ¿Cuál es un ejemplo? ¿Por qué nos están pidiendo a través de redes sociales hacia dónde voltear a ver? Sí, esa es una excelente pregunta. Nosotros hicimos un trabajo muy interesante junto a la revista The Economist. No sé cómo se dice el economista, Perfecto, The Economist, ¿no? así es, no, The Sí, Economist, perfecto. Economist, ok. Hicimos un trabajo donde miramos a 60 países diferentes y miramos, hicimos un índice que se llama Out of the Shadows Index. Lo puedo mandar después. Y cada país, incluso México, miramos algo como 55 indicadores diferentes, a ver, en tema justicia, educación, todo lo que ya hemos hablado, cómo está el país y a dónde va bien y a dónde no va bien. Y encontramos algunas cosas interesantes. La primera fue, no hay ningún país en el mundo que está haciendo todo lo que tiene que hacer. Eso es importante. La segunda cosa que encontramos es que los países que están haciendo mejor que otros, no necesariamente eso está relacionado con el nivel de pobreza. O sea, hay países que son considerados más pobres, que están haciendo mejor. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos en Tanzania, en Kenia, donde se han hecho cosas muy buenas, y otros países que son más Y mira. ricos, como Estados Unidos, donde no se ha hecho tan bien. Entonces, esa idea que hablamos inicialmente de que esto está asociado con pobreza, eso no es verdad. Entonces, tenemos que continuar identificando dónde están cada uno de los países. Y de nuevo, no hay una solución, no hay una solución. Tienen que ser varias soluciones. Hemos hablado de varias aquí hoy. No es un problema que con una ley o con un entrenamiento se va a solucionar. Es muy complejo y los problemas complejos se solucionan así. Así que sugiero que la gente que está interesada mire y pueda ver un poco por a dónde caminar ahí en ese sentido. Gracias. A ver, creo que Daniela pone algo muy interesante que es países que documentan, países donde hay información y donde se puede medir y donde se puede dar un índice al final para ir reconociendo los problemas y si realmente están sirviendo las políticas públicas para combatir la violencia sexual infantil. Te lo preguntaría porque sé que lo tienes mucho más claro, Rosario, en el mapa de México. ¿Se regionaliza el problema? ¿Sí se documenta el hecho de la violencia sexual infantil? ¿Sí se tiene en datos para eso? Porque lo único que se puede mejorar son los datos registrados. ¿Cómo estamos de datos y violencia sexual infantil, Rosario? Mira, tengo aquí justamente una presentación que podría yo poner un par de láminas, si me lo permite, que pueden decirnos algunos datos de México. Yo lo que quisiera decir es Ay, que tenemos a una ver. unidad que se llama Alumbra, en donde participamos varias. A ver, creo que, a ver, ¿Se rápido, puede Rosario, poner? creo que tuvimos problemas porque jaló un poco más de Sí, no. internet, yo creo, el poner la Ah, presentación. muy A ver bien. si la podemos quitar y nos lo vas contando Ah, porque perdón. como que se Mejor. volvió un poco más complicado, por No, supuesto, la la comunicación. puedo platicar. Adelante, Rosario, adelante. Mejor. Ajá. Mira, estamos en una comunidad que se llama Lumbra, a donde pertenecemos varias asociaciones y hemos hecho un trabajo de colaboración justamente para ver esto. Y Early Institute publicó el año pasado un documento que dice cómo está más o menos la situación estadística en nuestro país en estos temas. Hay que aclarar que este estudio se hizo con base en las denuncias que existen y que, como ya dije, las denuncias son 1 de cada 10 las personas que denuncian aproximadamente, y que además muchas personas no van a hablar de esto muchos años después, como ya todos hemos dicho, ¿no? Entonces, yo creo que en México nos hace falta varias cosas. Mira, uno, que la población, la sociedad civil, tengamos más conciencia de la necesidad de denunciar y de que esto va a ayudar incluso al tratamiento psicológico y emocional
y a superar esta situación en las víctimas. Pero también necesitamos de parte del gobierno que se facilite el poder hacer una denuncia. A veces el denunciar en nuestro país, incluso hasta situaciones más simples como robos o como otro tipo de delitos, es muy complicado, ¿no? O sea, llegas tú al Ministerio Público y después de que haces una cola muy grande, resulta que ese no era el lugar a donde tenías que ir, que hay otra dependencia. De hecho, yo te podría decir que en muchos estados, ni para nosotros que nos dedicamos a este tema, tenemos claridad de cuál sería el proceso que una víctima debería de hacer para poder tener una denuncia y que esta denuncia tenga un proceso, ¿no? Además también de que a veces el sistema está saturado de denuncias de mucho tipo y que esto a veces no parece un tema tan alarmante, ¿no? Cuando en realidad sí lo es. Entonces, yo te diría que nos hace falta aquí mucho más trabajo y que sí podríamos ver algunas experiencias. Yo también coincido con Daniela en que no es una solución, son múltiples, es una decisión multifactorial y en donde además tenemos que ver prácticas en muchos países y en muchos lugares. El año pasado hubo una gran iniciativa para que conociéramos el modelo sueco que tienen para prevenir la violencia, que es un modelo muy integral y muy completo. De hecho, hubo varias participaciones, incluso en el Senado de la República, de este modelo. Y también el modelo chileno es un modelo muy interesante porque es un modelo de colaboración entre el gobierno y la sociedad civil, en donde el gobierno se encarga incluso del proceso judicial y la sociedad civil se encarga del proceso psicológico y de tratamiento. Entonces, este es un modelo que ha dado resultados en donde se pueden tener centros de atención a niños y niñas víctimas y, por ejemplo, también tienen ellos centros de atención para adolescentes que han cometido prácticas abusivas sexuales. Entonces, eso, por ejemplo, garantiza que el abuso que es más difícil de denunciar, que es cuando mi hijo pequeño, menor de 7, 8 años, está sufriendo abuso de su hermano, que es un adolescente, y que eso pone a la mamá ser la persona, o al papá ser la persona que tiene que ponerle un alto a una situación que es muy complicada, porque todavía cuando se trata del papá o de la pareja emocional y afectiva de la mamá, a veces hay mamás con conciencia que entonces sí pueden denunciar. Es muy difícil, pero ponen una denuncia de su pareja. Pero cuando se trata de su propio hijo adolescente, es un tema sumamente complicado, ¿no? Pero garantizamos que haya una denuncia si se va a asegurar que también el adolescente puede tener un proceso de tratamiento, ¿no? No digo que no tenga una sanción legal, porque hay adolescentes que evidentemente los actos que cometen son tan delictivos que necesitan ir a una correccional o a un proceso penal. Pero tal vez no todos los casos, la solución sea mandar a los adolescentes inmediatamente a un sistema de reclusión, sino poder investigar de dónde viene este asunto, poderlo tratar en una etapa en que el cerebro todavía es muy flexible y hay posibilidad de un cambio. Entonces, yo creo que si aprendemos de varios modelos, podríamos hacer un modelo propio en donde todos colaboramos, gobierno, sociedad civil organizada, familia, las diferentes iglesias, los diferentes centros culturales y deportivos, porque la verdad, como hemos visto, este es un problema de todos y todos, en todos también está una solución. Sí, bueno, pues es parte, por supuesto, mucha gente opinando en este momento. Gracias, de verdad, ya lo sabe, a través de las redes de Cipina. Y insisten, por ejemplo, en el tema de los cuidados y de las precauciones. Empezamos esta conversación hablando de cómo ha, en esta época de reclusión, subido el comercio de fotografías y de videos infantiles para la explotación sexual. Y mucha gente nos está preguntando si dónde se pueden revisar estas precauciones, a través, por ejemplo, de redes sociales. Muchos padres suben las fotos de sus hijos, los cuerpos de sus hijos, y muchas veces pues son perfiles abiertos, muchas veces exponen directamente al niño. Y bueno, quiero justamente encauzar esta conversación hacia eso, Moisés, el tipo de precauciones y de cuidados que también tenemos que tener como padres, como hermanos, como tíos, respecto a los niños, las redes sociales, y bueno, pues esta etapa, por supuesto, de donde se digitaliza todo.
Sí, por supuesto. Mira, como primera instancia, creo que es muy importante dejar muy claro que los papás tienen que estar presentes, no nada más sentados en la casa, sino que tienen que estar presentes con sus hijos. Tienen que saber qué es lo que hacen, cómo lo hacen, etcétera, etcétera, sin tratar de ser la Gestapo, ¿no? Pero tratar de estar presentes en todo momento en la vida de sus hijos, saber a dónde van, con quién van, quién viene a visitarlos, etcétera, etcétera. Con respecto a Internet, bueno, hay muchas aplicaciones de parental guiding o parental protection que los padres deben de poner en las computadoras y en la televisión y en todos los dispositivos a donde los niños tienen acceso. Poner ¿cómo se dice? En español no estoy seguro cómo se dice. No importa, dile en inglés. Control parental, un control parental, sí, 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 de lo que los niños ven en Internet es muy importante. Y también en los teléfonos se puede poner un control parental. Entonces, se puede poner un control parental en todos los dispositivos, pero lo más importante es que los papás tienen que estar presentes. No nada más ahorita en el confinamiento, okay, sino tienen que estar presentes todo el tiempo en la vida de sus hijos. Saber qué están haciendo y etcétera. Normalmente los papás le encargamos la educación, le pasamos la estafeta a la escuela, ¿no? Y nos desentendemos de los niños. No queremos ni saber, porque ya cuando llegamos a casa estamos cansados, etcétera, no queremos ni saber cómo les fue ni qué aprendieron. Pero eso está mal. Los papás, la educación de los hijos y la formación de los hijos es responsabilidad única de los padres. Y es nuestra obligación estar presentes con ellos. Ok, Moisés. Seguimos con esta pregunta, los cuidados y precauciones. Daniela, de tu experiencia. Sí, no, creo que es esencial. Todo lo que se ha dicho es esencial. Yo quiero volver un poquito y puse ahí en el chat para que todos puedan ver un poco esa idea de la combinación de intervenciones, ¿no? Porque yo creo que es importante notar que, y tanto Rosario como Moisés hablaron de esto, los cuidadores, los padres, las madres tienen un papel, el Estado tiene un papel, la sociedad civil tiene un papel. Hay papeles importantes para todos. Y les quería mostrar que México, la nota que sacó México mirando todo eso, es un 54 sobre 100. Está como ahí en la mitad. Alta de un país fue como el 75. O sea, no hay ningún país que está en 100. 85 fue la más alta, que fue el Reino Unido. Pero eso muestra que todavía hay mucho. Y cuando uno mira con un poco más de cuidado, ¿por qué esa nota? Uno ve, por ejemplo, que en términos legales, México saca un 69%. Hay muchas leyes buenas, faltan mejores leyes. Moisés habló un poco de eso. Pero ya hay una serie de leyes que están en los libros. No necesariamente se implementan, eso es importante. Pero las leyes están. Pero el lugar donde sacó peor nota, y esto es importante también para ti, Javier, es en términos de la industria, o sea, el sector privado y cómo trabaja ese tema, la sociedad civil y cómo está trabajando este tema la sociedad civil y claro, los medios de comunicación. Y ahí la nota fue 38, que es la más baja. O sea, tiene que haber todo un trabajo de los medios de comunicación. Fantástico que tú estás aquí haciendo eso. Yo sé que tienes muchos seguidores, etcétera. Pero cuanto más gente en términos de industria, de sociedad civil, de medios de comunicación, también aborde el tema, traiga el tema. Eso es muy importante. Y por eso nosotros clasificamos las diferentes notas de acuerdo con las diferentes actores, sectores que tienen que estar involucrados, y hay un espacio para crecer ahí de todo el mundo. Al fin y al cabo, no es solamente el individuo y el cuidador, sino que la sociedad como un todo que tiene que tener esa responsabilidad. La otra cosa que quiero decir es pedir perdón. A mí me habían dicho que terminaríamos a las 3, hace 17 minutos. Yo tengo un otro compromiso, tengo que ir. Pero fue un gran honor y placer estar con ustedes. No, muchísimas gracias, Daniela, de verdad. Y ahorita, por supuesto, también compartimos todo el trabajo que se hace desde Juntos por las Niñas. Gracias por acompañarnos, Daniela. Y bueno, pues que sirva, por supuesto, como conclusión. Tus redes, las redes de Together for Girls, ¿cuáles son? At Together for Girls. Ahí lo podemos poner en el chat también.
todas las redes sociales. Perfecto, ahorita. Sí. Ahorita okay. La compartimos. Bueno, pues, gracias, Daniela, de verdad. Daniela Ligero, por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Un abrazo. Bueno, pues, ahí está. Digo, vamos haciendo justamente esta etapa de conclusiones, Rosario, respecto al cuidado, las precauciones. ¿Cuál es el mensaje, aparte de esto, por supuesto, si nos puedes complementar con lo que quieres que se quede la gente después de esta mesa de violencia sexual infantil? ¿Qué podemos hacer para prevenir, detectar y atender? ¿Cuál es el mensaje que con el que quieres que se quede nuestro público? Mira, primero tendría un mensaje para las familias y decirle a mamás, a papás y a cuidadores que el primer regalo que le pueden dar a sus hijos y a sus hijas es su propia salud emocional. Y que si ellos sanan también sus propias historias personales de maltrato, de abuso, de violencia y sobre todo de violencia sexual, van a poder mirar con más atención a sus hijas y a sus hijos y saber qué hacer y cómo garantizarles a ellos una vida libre de violencia, ¿no? Lo primero es que nosotros invitamos siempre a cuidar al cuidador, a que el cuidador esté bien para que pueda cuidar. En segundo lugar, a papás y a mamás les diría que se capaciten, que se preparen, que tengan habilidades para la vida como empatía, como resiliencia, como sobre todo generar en niños recursos emocionales que les permitan garantizar la confianza con ellos para que puedan hablar de cualquier tema, pero sobre todo cuando más intimidad y empatía tenemos con nuestros niños y niñas, más garantizamos que nos puedan contar temas tan difíciles como es la sexualidad. También que se preparen y que se capaciten en educación sexual. A docentes, yo les quisiera decir que ellos son una herramienta increíble para este tema, ¿no? Que también necesitan ellos sanar sus propias historias personales y conectarse con las niñas y con los niños que tienen enfrente, ¿no? Que lo que ellos modelen en los niños en su relación va a ser la principal vacuna para hacer que ellos puedan detectar relaciones nocivas de relaciones positivas que puedan ayudarlos a desarrollar su máximo potencial. A la sociedad civil me gustaría decirle que necesitamos trabajar más, profesionalizarnos, que muchas de nuestras iniciativas son muy buenas y que tenemos que aprender a colaborar y a trabajar en conjunto, ¿no? Creo que cuando trabajamos en conjunto, nosotros hemos trabajado con Moisés en varias ocasiones también, el tener puntos de encuentro nos hace más fuertes, ¿no? Y el compartir nuestros aprendizajes y sobre todo las experiencias de éxito son muy buenas. Y a nuestro gobierno yo le quisiera decir que hace falta invertir en niños y en niñas, ¿no? Yo también creo que es un gran recurso tener al CIPINA. La verdad es que yo agradezco al CIPINA que hoy me haya invitado y sobre todo agradezco a Ricardo Bucio. Y creo que este equipo, porque además conozco la profesionalización que tiene CIPINA, es un equipo increíble que ha podido juntar a personas muy capacitadas en el tema de infancia. Y creo que les hace falta más recursos, más proyección, porque las ideas siempre necesitan también recursos económicos para que se puedan llevar a cabo, ¿no? Y creo que mi última cosa que le diría yo al gobierno, si puedo decir algo, es que necesitamos un código único en materia civil y penal para el tema del abuso sexual, que necesitamos reconocer también en nuestras leyes el abuso sexual sin contacto físico y que necesitamos darnos cuenta que en México, justo el tema que tú pusiste, que es el tema de la pornografía infantil, es un tema muy alto, ¿no? En México nosotros hemos hecho varios estudios sobre el tema y México produce el 70% de la pornografía que se consume a nivel mundial y producimos el mayor número de pornografía infantil. Esa es una cosa de verdad demasiado grande y no hablamos del tema de trata y comercio sexual de niños, pero ese también es otro tema que necesitamos saber, que además esto estamos hablando de crimen organizado, ¿no? Y que es un tema muy complicado, muy complejo, en el que también tenemos que hacer algo. Sí, de redes, de millones de dólares, sí. Y tal vez si puedo hablar por último a nuestros comunicadores. Adelante, Rosario. Los comunicadores son una parte muy importante. Mira, yo tengo 19 años haciendo esto y al principio incluso nadie quería poner este tema en un programa de radio, en un programa de televisión. Tú me has entrevistado en algunas ocasiones en tu programa y agradezco mucho los espacios porque yo sé que hablar de este tema es un tema incómodo que a nadie nos gusta y que mucha gente le cambia a la televisión y le cambia al programa de radio cuando pasa. Pero
si de este tema, de la violencia que las niñas y los niños sufren, no se habla, no lo vamos a solucionar. Todos hacemos secreto. Y creo que sobre todo personas como tú, que son personas que tienen un impacto en muchísimas personas y que su voz es escuchada por muchas personas, nos ayuda mucho que este mensaje pueda llegar a través de ustedes a más personas y para que tengamos claro. menos miedo de hablar, ¿no? Que seamos valientes y podamos hablar. Es valiente la víctima que dice que le está ocurriendo, es valiente la mamá que reconoce el abuso en sus hijos, es valiente el gobierno que pone el tema de los niños en el centro de su política interna, ¿no? Sí. Entonces, hablemos sin de eso. Sin duda. Bueno, Rosario, vamos a cerrar, por supuesto, con Moisés. Una breve conclusión. Moisés, ¿con qué cerramos? Mira, yo me parece excelente lo que dijo Daniela y Rosario. Yo quisiera así como resumir un poquito y verlo en un plan más general. Estamos sufriendo una decadencia o una destrucción del tejido social en todo el mundo. Las redes sociales y los dispositivos tecnológicos nos ayudan a destruir este tejido social. Hace algunas décadas la familia promedio era de entre 6 y 10 personas. Hoy la familia promedio es de a veces 2 y a veces 3. Y eso nos provoca un problema muy importante porque los niños están solos. Antes el niño podía acudir con la tía, el tío, el abuelo, etcétera, etcétera. Pero hoy el núcleo social el núcleo familiar es muy pequeño y eso nos está haciendo que el tejido social se destruya. Como padres de familia y como gobierno y como maestros, tenemos que buscar la manera de volver a tejer un tejido social saludable, donde los niños puedan estar seguros y donde haya muchos más adultos protectores. Los niños carecen hoy de muchas cosas, carecen de afecto, carecen de cariño, carecen de comunicación, y eso los hace vulnerables. Un agresor detecta a una víctima de acuerdo a su vulnerabilidad. ¿Qué le falta a esta niña, a este niño? Y eso es lo que él va a proveer para poder después tener una gratificación sexual. Entonces, lo que tenemos que lograr como padres de familia y como país, como humanidad, es que nuestros hijos no tengan esas carencias de afecto, esas carencias de comunicación, esas carencias de leyes que nos protejan, esas carencias de familia que nos ayude a tener relaciones con todos los demás, relaciones sanas y afectuosas con todos los demás. Creo que ese es el mensaje que yo quisiera dar, que los padres de familia nos preocupemos porque el tejido social de nuestros hijos, la comunicación que tengamos con nuestros hijos, la confianza que ganemos en nuestros hijos a edad temprana, si no la ganamos a edad temprana, va a ser muy difícil que la ganemos después de la adolescencia. Sí. ¿No? Bueno, pues Moisés, sería mi Moisés, sí. Muchas gracias. Con esto cerramos, de verdad. ¿Cuántas lecciones? ¿Qué panorama de verdad nos acaban de mostrar Daniela, Rosario, Moisés? Gracias a la gente que participó, gracias a la gente que se unió a este conversatorio que insistimos. Qué bueno que el CIPIN está poniendo sobre la mesa estos temas. Se tienen que socializar, como bien lo dice Rosario, y tenemos que comprometernos también como medios de comunicación a hacerlos mucho más visibles. Nos pasan de verdad algunos datos. Dice, es importante mencionar que la pornografía infantil en México, dice la Policía Cibernética y Seguridad Pública, no tienen programas específicos. Las fiscalías especializadas en violencia sexual infantil son mínimas en el país, menos de 5. Y pues ojalá de verdad la pandemia se convierta en un punto de quiebre en cómo volteamos a ver a la infancia y también a esta violencia sexual infantil. No me queda más que agradecerles, de verdad, Moisés Laniado, CACIN, el programa de prevención de la comunidad judía en México. Gracias por acompañarnos este mediodía. Muchas gracias a ti, Javier, y a todos los que participaron. Gracias también, de verdad, Rosario Alfaro Martínez, directora general de Guardianes. Gracias por acompañarnos este mediodía. Gracias, de verdad, por todos los datos y por la información. Muchas gracias, Javier, a ti. Y gracias a CIPINA por abrir estos espacios y a todas las personas que nos han escuchado. De verdad que mientras más personas podamos entender la importancia de esto, más beneficio va a ser para nuestras niñas y niños y para todo nuestro país.
Muchas gracias. Así es. Gracias también a Janery Castellanos, a Rodrigo Rivera, que se encargaron de la traducción en lenguaje de señas mexicano. Gracias de verdad por acompañarnos y por hacer que esto llegue a muchas más personas. Le agradecemos a la Secretaría de Gobernación y, por supuesto, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a su titular Ricardo Bucio, por abrir la conversación y por invitarnos a platicar de este tema fundamental. Yo soy Javier Risco y gracias de verdad por acompañarnos. Lo esperamos en otro conversatorio, por supuesto, en línea, estas pláticas que está organizando el CIPINA, que son imperdibles. Gracias.